Muy buenos días, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. En primer lugar, es obligado, siendo hoy el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, tener un recuerdo especial y renovar nuestro compromiso con ellas. Ellas nos han enseñado que rendirse no es una opción, que la esperanza jamás se abandona y que hay que levantarse otra vez, incluso en los golpes más duros. Por eso siempre defenderemos la dignidad, la justicia, la verdad y la memoria de las víctimas del terrorismo. Y rechazaremos cualquier opción que se empeñe en una falsa equidistancia o el blanqueo de la violencia fanática. Dicho esto, quiero trasladar un mensaje de serenidad a las personas de Castilla y León. La estabilidad y la cohesión de este Gobierno está garantizada. Somos y seremos un Gobierno unido, formado por dos partidos que trabajan en la mejor de las sintonías. Un Gobierno que cuenta con el apoyo mayoritario de las Cortes de Castilla y León. La estabilidad que hoy el vicepresidente y yo garantizamos es la que necesitan los sectores económicos y sociales, los trabajadores y sus familias, esas personas que sufren los daños, los perjuicios de la pandemia. Mi única preocupación en estos momentos son las personas de Castilla y León. Proteger su vida y su salud, facilitar la recuperación económica y también apostar claramente por la modernización, por la transformación de Castilla y León. Este ha sido nuestro empeño, este ha sido mi empeño y mi ocupación desde el primer día. Lo fue ayer, lo es hoy, lo será mañana y lo será también hasta el final de esta legislatura. Mantengo el fuerte compromiso que asumí con las personas de esta tierra en mi toma de posesión. Es verdad, la pandemia nos ha puesto las cosas difíciles a toda la sociedad. Nos ha sometido a un estrés probablemente no visto en el último siglo. Y quiero que en el menor tiempo posible la pandemia sea para todas las personas de Castilla y León un mal sueño superado por todos. Ese es mi objetivo, ese es nuestro objetivo, ese es el objetivo de todas las personas de Castilla y León. Y, por tanto, agradezco a todas las personas, a las familias, a los trabajadores, a todas las empresas el esfuerzo que están realizando para conseguirlo. Siempre hemos tenido la convicción de que es mejor hacerlo desde la unidad, desde el esfuerzo común, sin enfrentamientos políticos estériles. Por eso, a pesar de la pandemia, desde la Junta de Castilla y León hemos seguido trabajando para seguir sacando adelante proyectos de futuro. Los que tenemos en marcha, los que tenemos también por delante, estando al lado de las personas más vulnerables y que más lo necesitan. Estoy convencido de que podremos dar un impulso cuando superemos la pandemia con la esperanza de que las vacunas, de que los fondos europeos nos ayuden a dar un impulso a la recuperación que viene desde Europa. Por eso es fundamental superar la pandemia con muchas políticas, especialmente la vacuna, y superar la crisis económica que ha generado la pandemia con muchas políticas, especialmente también con los, con los fondos europeos para proyectos que reactiven la actividad económica, que generen empleo, que abran oportunidades para los jóvenes, que mejoren los servicios para las familias y también para nuestros mayores. La modernización de Castilla y León, la transformación digital, la sostenibilidad, la nueva economía, el desarrollo rural, la protección de las personas, la calidad de los servicios públicos y, por supuesto, superar el reto demográfico. En esto estamos en la Junta de Castilla y León. En esto estamos todos los miembros de la Junta de Castilla y León. Y aquí hoy, una vez más, el vicepresidente y yo ratificamos esa estabilidad y, sobre todo, la confianza en el futuro. Muchas gracias. Tiene la palabra el vicepresidente. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, presidente. Bueno, no me gusta empezar como, desgraciadamente, tengo que empezar hoy
esta rueda de prensa, pero no sería justo si no recordase en este momento a Juan Sánchez Estella, que era jefe de servicio de dermatología en el Hospital Virgen de la Concha, y que hoy ha fallecido porque hoy es una víctima más de esta pandemia. Mientras la gente muere, mientras la gente pierde la vida, hay quien no ve el drama de los demás, hay quien no ve qué es lo que es urgente. Los políticos no podemos hacer estas cosas. Los políticos no podemos olvidar que en esta situación hay mucha, mucha gente sufriendo. Hace dos años, casi ya, dos años, los ciudadanos de esta comunidad hablaron, votaron y salió un Parlamento legítimamente constituido. Y un Parlamento que decidió llegar a un acuerdo, llegar a un diálogo, para cambiar las cosas, como nosotros habíamos prometido. Hoy tenemos un gobierno de coalición estable. No es un gobierno del Partido Popular, no es un gobierno de Ciudadanos. Es el gobierno de Castilla y León. Es el gobierno de todos los ciudadanos. Y eso yo creo que es lo primero que tenemos que decir hoy. Hoy no estamos hablando de nuestros partidos, estamos hablando de los ciudadanos de la comunidad de Castilla y León. Quiero dirigirme especialmente a quienes nos votaron, a quienes forman parte de ambos partidos, para decirles que pueden estar orgullosos, porque somos gente que cumple sus acuerdos. Nosotros firmamos un acuerdo para hacer políticas distintas. Firmamos un acuerdo para hacer políticas diferentes. Y quiero dirigirme especialmente a nuestros votantes, me van a permitir, a quienes votaron a nuestro partido, porque en política uno no se define por con quién pacta, se define por lo que pacta, por sus políticas. Nosotros no nos definimos porque estemos un día con uno u otro día con otro. Nosotros nos definimos porque defendemos políticas de libertad, políticas de progreso, que es lo que el acuerdo de cambio en esta comunidad refleja. Porque políticas de progreso son políticas de transparencia. Es hacer accesible la información a todos los ciudadanos. Es conseguir tener una administración autonómica de cristal, que puede presumir de su portal de datos, que puede presumir de que a nadie se le niega el acceso a la información, que puede presumir de que se han multiplicado más de por cuatro las solicitudes de acceso a la información y a nadie se le niega. Porque hacer políticas sociales y políticas liberales es conseguir que el dinero público sea transparente, que la gente sepa dónde se gasta su dinero, cómo se gasta, cuál es nuestra relación con los medios, cómo se financia, qué ocurre con el dinero público. Eso es hacer política liberal y hacer política de progreso. Pero también es proteger a la infancia y proteger a los más débiles. Y este gobierno, luego lo comentará la consejera, admite hoy a los menores que vienen de Canarias porque necesitan nuestra protección. Este es un gobierno progresista que durante la crisis no ha dejado a los más débiles atrás. Es un gobierno que ha asegurado que todos aquellos que necesitaban ayuda para el alquiler en esta situación la recibían. Todos aquellos que han solicitado ayuda para el alquiler de su vivienda han recibido la ayuda de Castilla y León. Las mujeres que estaban en situación de mayor dificultad, las mujeres atrapadas, han recibido la ayuda en las redes de prostitución, han recibido la ayuda de la Junta de Castilla y León. Nosotros no presumimos de las cosas, nosotros las hacemos. Nosotros hacemos política progresista, política liberal. Tener una sanidad con una gestión pública, enteramente pública, dedicada en el peor de sus momentos a conseguir la mayor eficacia, la mayor eficiencia, con una gestión profesional, con una gestión transparente. Eso es hacer política, libertad y de progreso. Nuestra política de empleo, que no está orientada a satisfacer a nada más que a quienes necesitan la ayuda de la comunidad para salir adelante. Cambiar las cosas es hacer política
de progreso. Tener un plan de igualdad para nuestros funcionarios y la gente que trabaja en la Administración sepa que va a poder ser tratada igualmente. Eso es hacer política. Y eso es lo que hacemos nosotros. A nosotros nadie nos va a definir por si estamos en un sitio o en otro. Nos definen nuestros hechos. Y los hechos de la Junta de Castilla y León, los hechos de este gobierno, que es el gobierno de todos los ciudadanos de Castilla y León, que no es el gobierno del Partido Popular, que no es el gobierno de Ciudadanos, es el gobierno de la comunidad autónoma, son los hechos de un gobierno comprometido con la realidad de sus ciudadanos y que en estas circunstancias tan difíciles, en las que los ciudadanos nos miran, tiene que decirles una cosa a sus ciudadanos. No nos hemos olvidado, no nos hemos olvidado de lo que estáis sufriendo, no nos hemos olvidado de lo que está pasando. Nada nos va a distraer, nadie nos va a distraer, nada nos va a apartar de la tarea que tenemos delante. Nada más, muchas gracias. Gracias a los dos por la exposición. Vamos a iniciar el turno de preguntas y antes de nada pedimos a nuestros compañeros, por favor, que se ajusten a una pregunta por medio y por interviniente, también para facilitar la participación de todos. Comenzamos con Laura Ríos, de la cadena COPE en Castilla y León. Buenos días, Laura. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Ana. Después de la tormenta política que se originó tras la presentación de la moción de censura por parte del Partido Socialista, después de escuchar también al líder del Partido Socialista indicando que, o desvelando que se habían producido contactos con procuradores de Ciudadanos y escuchar también a David Castaño, al portavoz del Grupo de Ciudadanos, que ponía la mano en el fuego por todos ellos. ¿Tienen ambos, los dos, tanto presidente como vicepresidente, la confianza plena de que no va a haber fuga de votos entre los procuradores de Ciudadanos durante la votación de esa moción de censura? Gracias. Bueno, yo creo que es una pregunta que me corresponde en esta ocasión contestar a mí en primer lugar. La absoluta confianza. Yo tengo la absoluta confianza que a la gente que se presentó con nosotros a las elecciones se presentó para cambiar las cosas, para llegar a acuerdos y para hacer políticas. Y como hemos relatado, los acuerdos se firmaron, las políticas están cambiando y no hay ninguna razón. Y no hay, y quien piense eso de nuestros procuradores no les conoce, o no les conoce al menos, como les conozco yo, no hay nadie entre ellos dispuesto a cambiar de voto por una dádiva o por una prestación. Son gente honrada, decente, comprometida. Son lo mejor de nuestro partido. Son el alma de nuestro partido. Y yo estoy convencido, absolutamente convencido, de que el señor Tudanca va a tener que dar muchas explicaciones a los ciudadanos de Castilla y León cuando vean que todas sus afirmaciones de estos días carecen del mínimo rigor. Si el presidente no quiere añadir nada, seguimos adelante, de acuerdo, con César Aldecoa, de Radio Castilla y León. César, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, presidente, vicepresidente. Al presidente quería preguntarle por el movimiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid, convocando elecciones anticipadas. Si llegó a plantearse aquí en Castilla y León para evitar esta moción de censura. Y al vicepresidente, sabiendo las discrepancias que ya han existido con la dirección nacional de su partido, con Inés Arrimadas, si teme que se pueda negociar desde Madrid algún tipo de pacto con el Partido Socialista aquí en Castilla y León, como ya ha sucedido en Murcia. Bien, si quieres empiezo yo sobre esta segunda cuestión. No lo temo. En primer lugar, porque yo he tenido discrepancias, ¿no? Yo milito en un partido en el cual tuvo un momento congresual en el cual nos presentamos un modelo. Yo soy una persona conocida porque suele decir su opinión, pero también la suelo decir en su momento. Y también creo que hemos demostrado la lealtad absoluta, no al partido, sino a las ideas que simboliza este partido. Nuestro compromiso, y yo siempre lo he dicho en política, es
como he dicho esta mañana, es con el programa, es con los hechos, es con las reformas. Y ese compromiso se mantiene. Yo puedo tener discrepancias con mi partido sobre su organización interna o su manera de funcionar. No tengo ninguna discrepancia con mi partido sobre su programa de reformas para España. Y yo creo que lo que necesita nuestro país ahora mismo es que la gente tenga claro qué es lo que proponemos a los ciudadanos. Por tanto, no tengo ningún miedo. Pero dicho esto, le aseguro que la sensación de abandonar mi actual cargo es de cualquier cosa menos de temor. Se parecería más a otra sensación. Estar aquí es una responsabilidad. Y es una responsabilidad que nosotros asumimos porque tenemos unos ciudadanos que esperan de nosotros lo mejor en este momento tan difícil. Pero esto, desde luego, he de decirles que no es la ambición de ningún ser humano que tenga entrañas y sentimientos. Estar aquí es un asunto difícil, es un asunto de responsabilidad y, por lo tanto, no hay ningún temor a abandonarlo. Yo, el día que deje esto, he de decirles que probablemente será uno de los días más felices de mi vida. Bueno, yo lo que tengo que decir es que ayer mantuve conversaciones con distintas personas, tanto del Partido Popular como del Partido Ciudadanos, con el vicepresidente a lo largo de toda la mañana y con otras personas de Ciudadanos en Castilla y León y en Madrid, del Partido Popular en Castilla y León y en Madrid. Y en ningún momento se me pasó por la cabeza la convocatoria de elecciones. De hecho, hubo un tiempo que se podía haber producido esa situación. Pero vuelvo a insistir en una idea que considero imprescindible. Lo que necesita en estos momentos Castilla y León es estabilidad. Lo que necesita en estos momentos Castilla y León es lo que ofrecemos desde la Junta de Castilla y León, un gobierno cohesionado. Y tengo que decir con claridad que somos y seremos un gobierno unido, formado por dos partidos, sí, pero que trabajamos unidos en beneficio de las personas de nuestra comunidad autónoma. Un gobierno que cuenta con el apoyo mayoritario de las personas de Castilla y León y también de los representantes, de sus representantes en nuestras Cortes. Creo que el acto que hoy estamos ofreciendo, simbolizando el vicepresidente y yo de estabilidad, es lo que necesitamos, lo que garantiza a los sectores económicos, a las familias, a las personas que están sufriendo la pandemia y la crisis económica. Ellos sufren los daños de la pandemia, nosotros tenemos que actuar con responsabilidad. Mi única preocupación ayer es la misma que la de hoy y que la de mañana. Mi preocupación son las personas de Castilla y León. Por tanto, en estos momentos es una irresponsabilidad una moción de censura y hubiera sido una irresponsabilidad una convocatoria anticipada de elecciones. En Onda Cero, Castilla y León, tenemos a Roberto Mallado. Roberto, adelante. Sí, buenos días a todos. Quería preguntarle al presidente Mañueco si una de esas conversaciones que mantuvo ayer fue con la presidenta del Partido Ciudadanos, con Inés Arrimadas, si en esa conversación se llegó a hablar de un posible cambio de gobierno en Castilla y León. Y le quería preguntar también al señor Igea si teme que todo lo que está ocurriendo dentro de su partido pueda desembocar también en eso, en que se propicie desde Madrid un cambio en el gobierno de Castilla y León que afecte a los consejeros de Ciudadanos y a él mismo. Muchas gracias. Trasladé a las más altas instancias, tanto del Partido Popular como del Partido Ciudadanos, mi vocación, mi compromiso por la estabilidad y la confianza en este gobierno unido y sólido. No se habló de lo que usted pregunta, todo lo contrario. Nuestra preocupación, vuelvo a insistir, son las personas de Castilla y León. Proteger su vida y su salud, reactivar la economía, apostar por la modernización y la transformación de Castilla y León. Estamos trabajando, estoy trabajando para que la pandemia, en el menor tiempo posible, sea un mal sueño que todos hayamos superado. En eso es en lo que estamos preocupados. Respecto a la pregunta que me hace, he de decirle que fue mi partido, porque mi partido son sus militantes, quien me encargó presentarme a las elecciones autonómicas. Y yo he hecho honor al encargo de mi partido, que fue mi partido el que me encargó negociar
un acuerdo de gobernabilidad para esta comunidad y que naturalmente llegamos a un acuerdo, a un buen acuerdo, como se ha visto, porque yo soy responsable con los encargos que me hace mi partido. Y que fue mi partido quien me encargó que yo me responsabilizara con mi firma del cumplimiento de este acuerdo. Y que yo voy a cumplir con el mandato de mi partido, de sus militantes y de los ciudadanos que finalmente son quienes nos otorgan esta responsabilidad. Y que nadie tenga ninguna duda de que yo voy a hacer honor a todos mis compromisos. Desde Radio Nacional de España pregunta hoy, esta mañana, Paco Alcántara. Cuando quieras, Paco. Si no es posible, pasamos ahora a Ana Rayaces, de Castilla y León Televisión. ¿Puede ser, Ana? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quería preguntarle al presidente. Inés Arrimadas anunció la semana pasada una visita a Castilla y León para reunirse con usted. Me gustaría saber si ya está cerrada esa reunión y si eso le da de alguna manera tranquilidad. Y al vicepresidente de la Junta, ¿qué le parece la estrategia de Inés Arrimadas de bendecir una moción de censura en plena pandemia? Muchas gracias. Bueno, me consta que nuestros gabinetes, el de la presidenta del Partido Ciudadanos, Inés Arrimadas, y mi gabinete están trabajando para encontrar una fecha la próxima semana. Saben ustedes que estaba previsto desde hace varios días, se ha hecho público a través de los medios de comunicación, no sé exactamente el día, pero sí, la próxima semana vamos a tener un encuentro. Confío plenamente en la palabra de Inés Arrimadas, como confío plenamente también en la palabra de Francisco Igea. Creo que ha demostrado a lo largo de estos dos años que con su intuición las medidas que ha adoptado la Junta de Castilla y León han servido para salvar vidas. Solo con eso ya justifica estos dos años que hemos tenido y los dos años que tenemos por delante. Bien, yo creo que no nos corresponde a nosotros valorar lo que ocurre en otra comunidad. Y yo lo único que le puedo decir es que nuestro partido, y este partido en esta comunidad lo tiene muy claro, ayer lo dijo su portavoz autonómico, lo dijo su portavoz en las Cortes, y lo digo yo, que soy el vicepresidente y el candidato electo por los ciudadanos para llevar la representación durante este periodo legislativo. Nuestro partido hace honor a sus compromisos. Y cuando los compromisos se cumplen, nosotros cumplimos. Y esta es nuestra estrategia. Y es nuestra estrategia aquí y en todas partes. No voy a entrar a valorar qué incumplimientos ha habido o no en otra comunidad autónoma. Lo que sí que puedo decir, porque a mí me corresponde, es que en esta comunidad los compromisos se están cumpliendo a la perfección y que, por tanto, nosotros vamos a cumplir con nuestra palabra, porque nosotros somos gente de palabra. Desde Informativos Telecinco nos sigue esta mañana Rafa Gómez. Rafa, cuando quieras. Hola, buenos días. Yo le quería preguntar al señor Igea, ¿qué le parece que la decisión de ejecutar la moción de censura en Murcia se haya tomado a espalda de la Ejecutiva Nacional? Y insistiendo un poco también en lo que hacía referencia la compañera anterior, si le parece un suicidio la estrategia del partido a nivel nacional. Muchas gracias. Bien, mire... Es conocida mi postura sobre la organización y el funcionamiento del partido, porque yo me presenté hace un año con un modelo de estructura y de funcionamiento. Y yo sigo manteniendo mi misma opinión sobre este asunto. Por tanto, no es a mí a quien hay que preguntar qué es lo que opino, porque es que yo públicamente... He hecho una campaña defendiendo un modelo de funcionamiento y perdí. Y perdí. Y asumí mi derrota. Y ahora estoy trabajando para que mi partido siga siendo útil a los españoles. Yo creo que los españoles, y en estos días más que nunca, quieren aquello que representaba a mi partido. Quieren una España en la cual... el Poder Judicial sea independiente, que los controladores sean independientes, que haya transparencia, que haya
una política liberal, que los controladores efectivamente sean independientes, que no dejemos a nadie atrás, que seamos europeos, pro-europeos, que tengamos la idea de libres iguales, que no haya privilegios en los territorios, todo lo que representaba Ciudadanos. Y eso es lo que hay que intentar conseguir, que la ciudadanía, que la gente que nos mira, entienda que somos nosotros. Y yo voy a trabajar para que mi partido, para que ese espacio siga vivo, porque lo peor que le puede ocurrir a este país es que caiga en la polarización en la que estamos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, en un país cada vez más polarizado, cada vez más enfrentado, cada vez más irritado. No seré yo quien contribuya a esa estrategia. Mi estrategia, nuestra estrategia, la estrategia de Ciudadanos en Castilla y León, la estrategia del partido, tiene que ser justo todo lo contrario. Yo no voy a contribuir a hacer daño a algo que creo que sigue siendo necesario. Yo trabajo para mi país. Y mi país vive un momento en el que necesita más que nunca gente capaz del acuerdo, del diálogo, de la empatía. Y gente también que sea capaz de realizar transformaciones efectivas, transformaciones reales. La política no son solo declaraciones, son políticas reales. Por eso estamos contentos con lo que hacemos aquí, porque la gente ve cambios reales, cambios que a veces no son muy espectaculares. A nosotros no nos gusta la política espectacular, no nos gustan las grandes declaraciones, nos gusta la política incremental, la política que cambia las cosas poco a poco. Eso es lo que yo creo que este país necesita. Y yo no voy a contribuir de ninguna de las maneras a que ese espacio, a que ese tipo de hacer política, a eso que piden los españoles, desaparezca. Ustedes me encontrarán siempre trabajando para que eso avance. No me encontrarán trabajando para que eso desaparezca. Intentamos recuperar ahora la comunicación con Paco Alcántara, de Radio Nacional de España. Cuando quieras, Paco. Sí, hola, muy buenos días. Al presidente le preguntaría si aquí en Castilla y León usted va a seguir los postulados de García Egea de convencer a los militantes y dirigentes de Ciudadanos para que se pasen al Partido Popular. Y en segundo lugar, al vicepresidente, si usted ha dicho que tiene el compromiso de los otros 11 procuradores de Ciudadanos en el Parlamento de Castilla y León, si es un compromiso verbal o lo tiene por escrito de que no van a apoyar esa moción de censura. Permítame que responda esto inmediatamente. No se me ocurriría pedirle a nadie que me ponga por escrito una cosa de la que estoy convencido. No tengo ninguna duda, no necesito ningún papel. Les conozco desde hace 2 años. No necesito nada más que mirarles a los ojos. Les aseguro que esto va a ser así. Yo tengo que decir que respeto profundamente a todos los partidos políticos y, por supuesto, respeto profundamente al Partido de Ciudadanos. Somos dos partidos distintos que en estos momentos estamos compartiendo proyecto común. Y desde luego mi diálogo es con las personas de Castilla y León. Y desde el respeto más profundo a cualquier persona que ocupa un cargo de responsabilidad y por supuesto en los cargos que se ocupan en el Partido de Ciudadanos. Respeto total y absoluto. La siguiente persona en intervenir es Óscar Rodríguez, de la agencia EFE. Óscar, buenos días. Hola, buenos días. La pregunta es si comparten la visión de la Dirección Nacional del Partido Popular sobre que Arrimadas se ha convertido en un satélite de Sánchez e Iglesias y sobre todo si esta disputa que parece haber con OPA, como planteaba el compañero anterior, con la OPA a cargos y militantes, puede enturbiar un poco este ambiente de confianza que mantienen y puede complicar un poco la cosa. Esa es la pregunta. Bueno, tengo que reiterar mis palabras. Respeto total y absoluto al Partido de Ciudadanos, a todas las personas que ocupan puestos de responsabilidad dentro de Ciudadanos, y eso quiero volver a insistir. Creo que es importante recordar que en otros gobiernos autonómicos, en Andalucía, nosotros en Castilla y León, tenemos una misma línea de actuación y de colaboración en este ámbito. Por tanto, creo que hay que insistir en esa línea de trabajo, que es provechosa para las personas de Castilla y León, que es
mi responsabilidad, nuestra responsabilidad, es lo importante, lo único importante en estos momentos, las personas de Castilla y León. Mi responsabilidad, por tanto, es trabajar por ellas, por su presente y por su futuro. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Permítame que defienda a mi partido y a su líder y a quienes representamos esta manera de hacer la política. Mire, yo solo quiero decir una cosa a nosotros. A mí no me preocupa las sopas hostiles ni qué va a ser de mí. Yo quiero trabajar con gente que le preocupe qué va a ser de su país. Sería bueno que dejásemos de plantearnos la política como una política de fichajes, contrafichajes, de invierno. La política son programas, son medidas regeneradoras, son leyes, son acciones. La política es lo que se hace. Y desgraciadamente se habla tan poco en este país, tan poco de lo que es necesario en la justicia, de lo que es necesario en la economía, de lo que es necesario en la... Y se convierte todo en una política de fichajes, contrafichajes, alianzas, juegos de tronos. Yo lo dije hace un par de años en una rueda de prensa que fue mítica. La política no puede ser una versión poligonera de House of Cards. Lo dije hace 2 años y yo lo sigo diciendo hoy. Pues vamos a dar paso ya a Visitación Andrés de la agencia ICAL. Visi, adelante, cuando quieras. Sí, buenos días. Ha dicho el presidente que no se le pasó por la cabeza convocar elecciones, pero no sé si tuvo la recomendación en ese sentido por parte de la dirección nacional del partido. Y al vicepresidente le quería preguntar cuando ha garantizado la honradez, está convencido de la honradez de los procuradores de Ciudadanos, pero ¿le han hecho llegar quejas o demandas de estar en contra de las políticas que se están realizando? Gracias. Nadie de la Dirección Nacional del Partido se puso en contacto ni en la noche de antes de ayer ni en el día de ayer hasta que yo llamé al presidente nacional de mi partido para informarle de la decisión que había tomado. Tras hablar con el vicepresidente, valorar la situación, era algo ajeno a Castilla y León. Era algo que nada tenía que ver con Castilla y León. Vuelvo a insistir en que la estabilidad y la confianza que ofrecemos desde la Junta de Castilla y León, desde dos partidos que trabajan unidos, fuertemente unidos, yo creo que trasladé al presidente nacional de mi partido que mi decisión en estos momentos era pensar en las personas de Castilla y León. Mi decisión en estos momentos era actuar con responsabilidad, pensando precisamente en quienes necesitan esa estabilidad y esa confianza para afrontar un futuro económico incierto y también para ayudar a aquellas personas que están sufriendo los apuros, los agobios de la pandemia. Le expresé con claridad y con rotundidad que mi decisión era mantener el gobierno, la estabilidad en la Junta de Castilla y León, que confiaba en la palabra del Partido de Ciudadanos y que confiaba en las personas que representaban a Ciudadanos en el Gobierno y en el Parlamento, en las Cortes de Castilla y León. Voy a permitirme corroborarlo, porque yo mantuve ayer una reunión a primera hora con el presidente y voy a decirlo para que los ciudadanos lo sepan y lo entiendan. Sus palabras fueron literalmente estas. Mira, Paco, pase lo que pase, pase lo que pase, no convocaré elecciones, porque la gente no lo entendería. Y esto es la realidad. Y esta es la diferencia entre una persona que pone por delante a sus ciudadanos y una persona que pone por delante a sus intereses. Y yo creo que es justo reconocerle al presidente lo que es justo. Sobre si tenemos quejas de nuestros procuradores forman parte de un grupo parlamentario que soporta al Gobierno, que soporta al Gobierno en la peor crisis de la historia de este país, al Gobierno que ha tenido las cosas más difíciles en la historia de esta comunidad. Naturalmente que están preocupados, naturalmente que hablamos con ellos, naturalmente que sabemos lo difícil que es a veces ser miembro de un partido de Gobierno. Ser miembro de un partido de Gobierno es una responsabilidad.
Yo he pasado unos cuantos años en el Congreso de los Diputados en la oposición. Es una maravilla estar en la oposición, siempre es una delicia. Nadie te pide responsabilidades, puedes oponerte a todo, puedes decir un día A, otro día B, un día blanco, otro día negro. Es muy fácil estar en la oposición, ¿eh? Lo que es difícil es ser un partido responsable. Y he de decirles que nuestros procuradores son gente responsable. Por tanto, sufren, como sufrimos nosotros, la dureza de la crisis, la dureza de las decisiones que hay que tomar, y nosotros, naturalmente, que trabajamos con ellos e intentamos y vamos a mejorar que nuestra relación sea lo más fluida posible. Pero nuestra relación es perfecta, ellos entienden muy bien cuál es la situación y, insisto, son gente responsable. Turno ya para Sonia Díaz, de Europa Press. Adelante, Sonia, buenos días. Hola, buenos días. En primer lugar, quería preguntarle al presidente, ha dicho que él pensaba que era una irresponsabilidad convocar elecciones en Castilla y León, entonces considera irresponsable la actitud de Ayuso en Madrid. Y luego a los dos quería plantearles, en el caso de que esta moción de censura salga adelante, ¿cómo ven su futuro? ¿Seguirían trabajando en la oposición? ¿Decidirían dar un paso hacia un lado? No sé si nos pueden aclarar. Gracias. Respecto de las dos cuestiones, la primera, usted en su pregunta lo ha dicho bien claro. Yo he adoptado una decisión pensando en las personas de Castilla y León, la situación en Castilla y León. Por tanto, nada más lejos de mi intención valorar qué es lo que ocurre o pasa en otras comunidades autónomas o lo que hacen otros presidentes o presidentas de otras comunidades autónomas. Respecto de la situación en la moción de censura, no nos anticipemos. Tengamos serenidad. Lo que sí puedo decir es que mi vocación de servicio público ha quedado patente a lo largo de mi trayectoria política. Yo no concibo otra forma de hacer política si no es al servicio de las personas, si no es trabajando por las personas, desde Salamanca, desde Castilla y León y para España. Bueno, yo creo que esa pregunta, es decir, que la pregunta es... ¿Qué ocurriría? No, ¿qué nos ocurriría a nosotros? Esto es lo de menos. ¿Qué haríamos nosotros? Esto es lo de menos. ¿Qué le ocurriría a la comunidad? Esa es la pregunta. Yo conozco a los miembros de este gobierno y conozco a los miembros del partido que presenta la moción. Conozco sus equipos, sus personas, su capacidad de gestión. Les he visto intervenir en el Parlamento, he escuchado sus propuestas. Y le aseguro que a mí no me preocupa en absoluto nada, pero nada es absolutamente nada. ¿Qué sería de mí? Pero me preocupa mucho, pero mucho, es qué sería de esta comunidad en esas circunstancias, con un gobierno, con esas personas apoyadas en una especie de tutti frutti, por el que pasa Podemos. En fin, yo la verdad no lo puedo... En fin, espero que esto, estoy convencido que esto no va a suceder, pero le aseguro que lo que me preocupa a mí no es lo que nos pasa a nosotros, que ya le digo que yo personalmente, en fin, abandonar este potro semanal no es una de las, en fin, no es una de mis peores pesadillas, puedo jurárselo. Vamos ya con Alba Camazón, del diario.es. Cuando quieras, Alba, adelante. Hola, buenos días a los dos. Yo quería preguntarle al presidente, porque el otro día, bueno, ayer, Teodoro García Egea aseguraba que Ciudadanos había roto su pacto en Castilla y León con el Partido Popular. No sé qué le parece estas declaraciones. Y también quería preguntarle al vicepresidente qué preferiría, si pactar con el PSOE si se viera obligado o abandonar la Junta de Castilla y León ante la dicotomía de tener que elegir entre su partido o la Junta. Gracias. Bueno, yo desconozco que haya hecho el secretario nacional de mi partido declaraciones similares a las que este ha dicho, pero vamos, lo que ha quedado meridianamente claro es que el pacto está vivo y vigente en Andalucía y en Castilla y León y en otras ciudades de nuestro país. Por tanto, yo no entiendo, no me consta unas declaraciones de esas características. Respecto a la pregunta que haces, se lo voy a resumir con un ejemplo que he puesto recientemente estos días a algunas personas. Mire, yo ya no tengo edad para dar un doble mortal con tirabuzón y plancha hacia atrás.
Gracias. Es el momento de la intervención de Alessandra González, de Noticias Castilla y León. Alessandra. Hola, buenos días. Bueno, puesto que los compañeros ya han comentado bastantes asuntos, le queríamos preguntar al vicepresidente de la Junta, a raíz de unas fotografías ayer en una terraza, si entiende el cabreo de la gente y de la hostelería que al incumplir esa normativa de más de 6 personas. Muchas gracias. Bueno, yo entiendo el cabreo de la hostelería desde hace mucho tiempo porque está sufriendo mucho. Lo que no admito es el incumplimiento de la normativa. Hay que decir que estábamos 3 mesas separadas, las personas eran las correspondientes a las mesas, todos con mascarillas, se ve perfectamente en las fotos. Yo creo que no es este el momento, además, quizás, ¿no?, para que los ciudadanos vean si nos enredamos en un terraza gate que no parece que tenga mucho sentido. Si me permiten, aunque no venía dirigida para mí la palabra, si hay una persona que es especialmente maniática, puntillosa, escrupulosa en el cumplimiento de las normas, es el vicepresidente. Bueno, la consejera de Sanidad tampoco queda atrás. Pero, vamos, yo, más allá de lo que puede ser un punto, un momento, un instante, yo creo que lo ha explicado bien y yo ahí ratifico claramente su posición y lo hago no ya como presidente, sino compañero y amigo. Pues nos vamos al diario ABC. Isabel Jimeno, buenos días. Hola, buenos días. Sí, yo quería preguntarles si les ha decepcionado, sorprendido la decisión finalmente anunciada por el Partido Socialista y Luis Tudanca de presentar esa moción de censura ayer, cuando en los últimos días, incluso ayer, habían reiterado de que lo iban a hacer solo cuando tuviesen los apoyos suficientes garantizados y han reconocido que no los tienen. Y lo hacen en medio de una pandemia y también en qué momento se enteraron de que lo habían presentado o que lo iban a presentar y a qué lo achacan esta maniobra ayer. Gracias. Mire, yo creo que el señor Tudanca actúa al dictado de Ferraz para una estrategia que tiene un origen claro en el entorno del señor Sánchez y lo que tengo que decir es que esta estrategia precisamente no mira por los intereses de las personas de Castilla y León, sino que mira por los intereses de Ferraz. Creo que ni tan siquiera se tiene que hablar con el señor Tudanca para explicar esta moción de censura, sino que lo que tienen que hacer es preguntar en Ferraz para que expliquen con detenimiento y detalle el porqué de esta moción de censura. Decirle que a mí no es que no me ha sorprendido, es que se lo dije el día anterior. O sea, ustedes no tienen un plan de desescalada y el plan de desescalada consistió en subir al K2. O sea, mire, es que esto estaba claro, lo habían metido en un sitio a donde le habían metido probablemente parte de los miembros de su partido, en un callejón sin salida, del cual pues tenía muchísima dificultad para dar vuelta atrás. La verdad es que durante estas últimas semanas ha sido bastante espectacular porque un día ya han hablado, otro día no habían hablado, un día había contactos, otro día no hemos hablado ni se nos ha pasado por la cabeza. Y bueno, y ayer pues les dijeron, oye, preséntala, a ver si a río revuelto pescamos algo, ¿no? Y esta es la estrategia del Partido Socialista en la comunidad. Yo voy a decirles que estoy muy deseoso de oír ese discurso, de recordarles que la moción de censura en nuestro país es una moción de censura constructiva. No sé si son capaces de conjugar esa palabra en el Partido Socialista, ¿no? Constructivo, construir, porque sabemos a qué se han opuesto durante todo este tiempo, sabemos que han querido destruir y qué les ha parecido mal, y no es un mal momento para que enseñen a los ciudadanos de Castilla y León cuál es su propuesta, y yo insisto, estoy deseoso de que llegue ese día. Pero no tenían estrategia de desescalada, se lo dije el día anterior y lo confirmaron el día siguiente. Le corresponde ya preguntar al norte de Castilla. Antonio García Encinas, cuando quieras. Hola, buenas tardes a los dos. Quería preguntarle si creen que es reconducible la situación entre las ejecutivas nacionales, entre Inés Arrimadas y Génova, dado que ayer, bueno, pues se parece que Teodoro García Egea escenificó esa ruptura total con Ciudadanos y si eso podría repercutir, aunque ahora no esté sobre la mesa, en la decisión sobre la moción en Castilla y León. Muchas gracias. Pues no tengo ningún elemento ni dato para poder
decir cuál es la relación, si están rotas, no están rotas, si se pueden reconducir, si no se pueden reconducir, más allá de lo que hemos visto en los medios de comunicación. Por tanto, no puedo ayudarle en la pregunta que usted me hace. Yo tampoco puedo ayudarle mucho. Lo que sí que le puedo decir es que nosotros vamos a trabajar desde aquí y en la medida de nuestras posibilidades porque ambos partidos sirvan lo mejor posible a los ciudadanos de nuestro país. Y ese es nuestro compromiso, porque es el compromiso que estamos realizando aquí, en esta comunidad. Y yo creo que ese es un compromiso que podemos intentar trasladar a la dirección de nuestros partidos. Nuestros partidos, nosotros, todos nosotros, tenemos que empezar a mirar a los españoles y darnos cuenta de que nos están viendo y que a veces nos miran con asombro. Y yo creo que eso es un llamamiento que hago a toda la política en general, no a nuestros partidos. Miremos, por favor, a los españoles. ¿No? Miremos hoy esas personas que hoy han perdido la vida, como nuestro jefe de servicio en Zamora. Miremos a la gente que está sufriendo y dejemos quizás de mirarnos tanto a nosotros mismos. ¿No? Empecemos a mirar hacia afuera y dejemos de mirarnos a nosotros mismos. Desde el diario El País sigue esta rueda de prensa Juan Navarro. Juan, cuando quieras, adelante. Buenos días. Sí, hola, buenos días. Mi pregunta es para el presidente Mañueco. Los números no salen en la moción de censura, al menos de momento, y es verdad que parecía un globo sonda tirado por el PSOE, pero sin embargo aquí ha llegado. ¿Teme que en su momento sí que salgan los números con efectivos de Ciudadanos que den la vuelta a esta postura que plantea el vicepresidente Igea? Y en segundo lugar, al señor Igea le quería preguntar, el señor Tudanca ha esgrimido que la responsabilidad de una eventual moción de censura fallida que mantenga al gobierno en el cargo será para quien no apoya el cambio. Esto es, Ciudadanos. ¿Cómo lo valora usted? Muchas gracias. Bueno, yo quiero reiterar una vez más mi confianza en el pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos, en el cumplimiento de ese pacto y en la fortaleza, en la unidad entre las dos fuerzas políticas, Partido Popular y Ciudadanos, que sostienen a la Junta de Castilla y León como gobierno sólido y unido. Y quiero ratificar mi confianza en los parlamentarios del Partido Popular y, por supuesto, de Ciudadanos. Yo, que una fuerza política esté especulando con este tipo de situaciones, a mí, cuando menos, me parece estomagante. Pero vuelvo a insistir, creo que es necesario en estos momentos trasladar un mensaje de tranquilidad a las personas de Castilla y León. La presencia, el acto que hoy estamos haciendo aquí es de estabilidad y de confianza en el Gobierno, en la Junta de Castilla y León. Y desde luego, insisto una vez más, creo que la estabilidad y la confianza que estamos ofreciendo el vicepresidente y yo, acompañados de todos los miembros de la Junta de Castilla y León, es lo que necesitan todos los sectores económicos de nuestra comunidad autónoma para crear empleo. Es lo que necesitan todas las personas y familias que están sufriendo los apuros y el agotamiento de la pandemia. Es lo que necesitan todas y cada una de las personas de Castilla y León. Yo estoy centrado en las personas de Castilla y León. Hay otras personas, hay otras fuerzas políticas que están ocupadas y preocupadas de otros temas de menor categoría. Mire, voy a decirle una cosa. Esto empieza a ser una característica preocupante del señor Tudanca, que es el de trasladar la responsabilidad a los demás. Yo creo que en política uno tiene que hacerse responsable de si presenta una moción de censura o no, de si es capaz de convencer o no a los parlamentarios, si es capaz o no de elaborar un discurso. Es su responsabilidad, es él el que presenta la moción de censura. No puede trasladar la responsabilidad a nadie más, es su responsabilidad. Por tanto, si sale o si no sale, es la responsabilidad del señor Tudanca. El señor Tudanca se queja mucho, que han quejado durante todos estos dos años de que no han podido llegar al poder y que es que no se ha movido nunca. Es que nunca se ha movido. Yo quiero recordarle que en una rueda de prensa, cuando estábamos en negociaciones, cuando salimos de una ejecutiva bastante conocida en mi partido, en la cual algunos nos levantamos y defendimos una estrategia distinta de alianzas,
Le dije públicamente, y se lo dije porque además está en la hemeroteca y están los vídeos, si alguien se levantara en la ejecutiva del Partido Socialista a cuestionar su política de alianzas, si alguien se levantara en el Partido Socialista a decir, oiga, mire, por aquí no podemos seguir, tenemos que cambiar esta estrategia, tenemos que cambiar esta política de alianzas, le dije, a mí, cuando estábamos todavía negociando, me pondría en un brete. Es que no lo hizo. Es que ha sido un hombre sumiso siempre, hoy también, a las direcciones de su partido en Ferraz. Mire, a mí se me pueden achacar muchas cosas, pero ser sumiso no es uno de mis vicios, vamos a decirlo finamente. El señor Tudanca alguna vez tendrá que responsabilizarse él mismo de sus acciones. Decía un procurador socialista hace tiempo que yo conocí, que en una discusión en el PSOE de Castilla y León, que lleva 30 años en la oposición, entre procuradores, uno le dijo a otro, pues es que esto no avanza, no conseguimos salir y conseguir la mayoría, ¿no? Estaban. Y este le miró con calma y le dijo, tranquilo, fulano, de la oposición no te echan. Esa es la manera de entender la política del Partido Socialista. Desde Soria Noticias pregunta hoy Sergio García. Sergio, cuando quieras. Muy buenas. Mi pregunta era para el vicepresidente Igea. Quería preguntarle si ha hablado en las últimas 24 horas con Inés Arrimadas y cuál ha sido esa conversación. Y ha hablado de lo que representaba Ciudadanos, hablaba todo el rato en pasado. ¿Qué cree que para los españoles representa Ciudadanos tras lo ocurrido ayer en Murcia, donde según sus propias palabras hay un tutti-frutti con Podemos y se han repartido e intercambiado sillones? Muchas gracias. Me acaba de poner en mi boca unas palabras que yo no he dicho. Yo no me he referido a Murcia en ningún momento. Entonces, lo que le pido es que yo insisto, la valoración o no del cumplimiento de los acuerdos en Murcia le corresponde a nuestro partido en Murcia. Son ellos los que tienen que hacer la valoración y son ellos los que tienen que defenderla. Yo lo que he dicho que es que aquí se está cumpliendo los acuerdos y que aquí, por tanto, vamos a agotar la legislatura. El tutti frutti que me refería era el de aquí. ¿De acuerdo? Esto tiene que quedar claro. ¿Qué representa Ciudadanos? Yo creo, no sé si he hablado en pasado, pero yo creo que Ciudadanos representa y tiene que representar en la política esa capacidad de regenerar la política con políticas reales, esos cambios que hacen que la democracia sea más efectiva, más transparente, que haya más libertad, que es un partido liberal. Un partido liberal es un partido que cree en que la gente tiene que llegar tan lejos como le permita su esfuerzo y su capacidad. Eso es un partido liberal, en esencia. Y para eso, es un partido que tiene que quitar de la ecuación el nacimiento, por tanto, tiene que creer en una escuela de calidad, en una educación pública de calidad, como la que tiene esta comunidad, que lidera los rankings a nivel nacional, que es igualitaria en lo rural y en lo urbano, que es igualitaria independientemente de las clases. Esto es la política que estamos haciendo aquí. ¿Qué tiene que representar Ciudadanos? Pues la gente que cree que hay que acabar con el clientelismo. Para acabar con el clientelismo hay que poner transparencia, hay que poner reguladores independientes. Es verdad que es muy difícil a veces de explicar con racionalidad las políticas cuando se vive en un debate político tan intenso como el que se vive en España, en el cual todo el mundo levanta una bandera y busca que haya una manifestación detrás suya. Y cuando un señor se levanta con una idea, pues a veces tiene menos gente detrás que cuando un señor se levanta con una bandera. Pero nosotros tenemos que ser capaces de hacer esa política, y hacer esa política con calma, con tranquilidad, explicarla. Y no intentar definirnos. El centro no es un señor que va de izquierda a derecha. El centro es un señor que tiene una política, que es capaz de llegar a acuerdos, pero una política en la que cree. Y la tolerancia es importante. Y la moderación es importante, pero la moderación no es el objetivo. El objetivo son las políticas. Yo soy radical de extremo centro. Yo creo que hay que defender las cosas con pasión. Pero creo que Ciudadanos tiene que representar ese espacio que, insisto, hay millones de españoles hoy que desean ver reconstruido.
Hay millones de españoles que están horrorizados porque les hacemos enfrentarse entre dos extremos, una política polarizada, una política que además no cambia las cosas, que no es capaz de regenerar el país, que no es capaz de unirlo. Y yo creo que somos más necesarios que nunca. Y como creo que somos más necesarios que nunca, yo voy a trabajar por intentar que este partido siga representando esa política. Y no voy a trabajar por destruir algo que creo que es esencial para el futuro de nuestro país. Desde la Gaceta de Salamanca pregunta esta mañana David Risueño. Cuando quieras, David. Buenos días para ambos. Quería preguntarle al presidente. Ayer la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, dijo que había tenido el respaldo del presidente del PP Nacional. Quería saber si usted, presidente, ha recibido ese respaldo de Casado a su decisión de no convocar elecciones. Antes ha comentado que le llamó a Casado. Quería saber cuál fue la respuesta de Casado. Y para el vicepresidente Igea, quería preguntarle si también ha recibido el respaldo, en este caso, de Inés Arrimadas, para mantener el apoyo al gobierno en Castilla y León. La preguntaba antes el compañero si había hablado con Inés Arrimadas. No le ha respondido. Me gustaría que lo hiciera. Gracias. Sí, yo decir que la estrategia del Partido Popular de Castilla y León es la que necesitan las personas de Castilla y León. Así se lo expuse ayer al presidente nacional de mi partido, Pablo Casado, y él me dio todo su respaldo. Sí, he hablado con mi partido. Ayer me mandó un mensaje Inés confirmándome que vendría esta próxima semana, que vendría la comunidad, que estuviéramos tranquilos, que todo iba bien y que naturalmente también hablé con miembros de la ejecutiva permanente del partido ayer por la mañana, o no puede ser de otra manera, y no hay ninguna duda de cuál es la postura de Ciudadanos a este respecto. Así que, pero ya la semana que viene ya no lo diré yo. La semana que viene estará aquí la propia Inés Arrimadas y a ver si así el señor Tudanca acaba de entenderlo. En la opinión de Zamora tenemos también a Diego González. Diego, adelante. Hola, muy buenos días. Sí, para el vicepresidente me gustaría saber si en base a las últimas estrategias cree que Ciudadanos tiene futuro como proyecto político en España y en cualquier caso, ¿qué futuro se ve usted personalmente dentro de Ciudadanos? Y para el presidente Mañueco, me gustaría saber si en la conversación que tuvo con Pablo Casado se aprovechó para hablar de su papel como líder del PP en Castilla y León ante los próximos congresos provinciales. Muchas gracias. Bueno, insisto, lo que hablé con el presidente Casado era lo que preocupa al Partido Popular de Castilla y León, que son las personas de Castilla y León, que es la estabilidad que ofrecemos desde la Junta de Castilla y León. Todo lo demás es secundario. Sí, creo que tiene futuro Ciudadanos. Pues llevo una hora intentando explicarlo, me explico fatal. Yo creo que sí. Así resumiendo. Yo creo que tenemos que trabajar para que lo tenga. Tenemos que trabajar duro. Pero no tengo duda de que tiene futuro porque es que es necesario. Es que es un espacio que existe, que es un espacio muy grande y que es necesario. Y que hay que saber también que detrás de algunas cosas está la estrategia de algunas personas que quieren ocupar ese espacio. Y lo importante no es quién ocupa el espacio. Lo importante es qué políticas se hacen cuando uno ocupa ese espacio. Lo importante es qué políticas proponemos. Por tanto, tenemos futuro. Mi futuro personal, yo creo que no le importa a nadie en esta comunidad. No importa nada, mi futuro es trabajar, yo voy a seguir trabajando por mi partido, intentando que las cosas mejoren y a mí me gustaría, yo tengo un compromiso que adquirí con los ciudadanos y con los militantes de esta comunidad para cambiar las cosas en esta comunidad, es en lo que estoy trabajando y me gusta mi trabajo, pero no me importa si estoy de fogonero con el silbato o repartiendo los billetes, me importa que el tren marche a su sitio. Pues la última intervención de este turno de preguntas nos sitúa en León. Carlos Domínguez, de iLeón. Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Quería trasladarle al presidente una pregunta muy directa. En la posición del Partido Socialista actualmente, habiendo ganado las elecciones, habiendo sido el partido más votado, ¿usted presentaría una moción de censura en este momento?
y al vicepresidente Igea, querría trasladarles si han hablado, si tienen algún temor, aunque no lo hayan hablado, respecto a que la negociación de esta moción de censura haga que cobre fuerza o que se abra una puerta a la reivindicación autonomista de la región leonesa, que ha ido en la provincia subiendo, con la aprobación de diferentes mociones, subiendo de tono hasta llegar a representar aproximadamente la mitad de la población a favor de esa separación de Castilla. Gracias. Bueno, yo creo que de toda la intervención que he tenido, claramente he insistido en que en estos momentos ni mociones de censura ni convocatoria anticipada de elecciones. Mi prioridad son las personas. No voy a insistir en más cuestiones. Bueno, yo creo que la pregunta que me haces es una muy buena pregunta y además creo que es una pregunta pertinente que no me ha hecho nadie y que yo creo que es una pregunta que hay que hacerse. Mire, nosotros durante toda esta crisis hemos demostrado una cosa. Tenemos un proyecto de comunidad. Creemos en la comunidad. Creemos que somos una comunidad, que nos ayudamos, que nuestros hospitales trabajan en red, que cuando uno necesita una cosa, pues otra provincia sale en su ayuda. Eso es un proyecto de comunidad. Tenemos unas ayudas que se distribuyen de acuerdo a un criterio, tenemos proyectos que se distribuyen de acuerdo a un criterio, procuramos ocuparnos del conjunto de la comunidad. Y sin embargo, el Partido Socialista durante este año ha demostrado que tiene al menos 9 proyectos unipersonales. No diré uniprovinciales, que es cosa distinta. Diré unipersonales. Y yo creo que hay algún buen ejemplo en la ciudad desde la que usted me habla. Y yo creo que esa es una diferencia estratégica en la cual también tienen que reflexionar todos los procuradores, todos los representantes de esta comunidad en las Cortes de Castilla y León. Es, ¿quieren ustedes un proyecto de comunidad? Si quieren ustedes un proyecto de comunidad, van a votar a quien no lo tiene, a quien ha demostrado durante todos estos meses que es la suma de 9 partidos que tienen un interés personal, porque, insisto, muchas veces es más personal que provincial o que del municipio. Esa es la diferencia. Esa es una diferencia importante también que se tienen que plantear los procuradores de Castilla y León cuando vayan a votar esa moción, que será apoyada, seguro, por quienes no tienen ese proyecto de comunidad. A ver si vamos a darle la gestión de la comunidad a quien no tiene proyecto, apoyado además por quienes no creen en el futuro de la comunidad. Sí, yo por concluir una reflexión, desde el respeto al sentimiento de cada persona, en estos momentos España y Castilla y León, y por supuesto León, no estamos para aventuras jurídicas, no estamos para aventuras territoriales, necesitamos estabilidad. Estamos demostrando que somos un gobierno sólido y unido, pensando en las personas de León, que cuando han necesitado la ayuda del resto de las provincias, del resto de la comunidad, hemos estado al lado, con ellos, como cuando lo ha necesitado en Soria, en Zamora o en cualquier lugar de la comunidad. Esta pandemia ha demostrado que juntos somos más fuertes y somos capaces de superar todos los retos que tengamos por delante. Por tanto, hay que seguir trabajando para que la pandemia, en el menor tiempo posible, sea simplemente un mal sueño superado por León y por Castilla. Muchas gracias.